queridos amigos del Centro San Rafael. Este año el coronavirus nos ha cambiado la vida a todos, también a nosotros, que aunque seamos los Reyes Magos, hemos tenido que hacernos PCRs antes de entrar en España y traer un salvoconducto especial que es el que nos ha permitido viajar por todo el país y llegar a Tomelloso para poder dejar todos los regalos que nos habéis pedido, niños y mayores. Nos da mucha pena que no podamos vernos personalmente, como todos los años en vuestro centro de día. ¡Qué bien lo pasamos siempre! De las visitas más entrañables de Tomelloso, siempre es la que os hacemos a vosotros, porque os hacéis como niños y siempre guardáis un poquito de vuestra memoria para recordarnos. Este año las medidas de seguridad no nos dejan vernos cara a cara, pero no podemos irnos sin dejaros este mensaje especial para todos vosotros y vuestras familias. Nos hizo mucha ilusión recibir vuestra carta en la que nos pedíais que os trajéramos como regalo poder abrir vuestro centro de día San Rafael, que tanta falta hace. Por desgracia, aún no lo hemos conseguido, pero seguimos haciendo gestiones diplomáticas al más alto nivel para que abran los centros de día y poder realizar los tratamientos terapéuticos que hacéis vosotros y otros muchos. Seguiremos con las conversaciones bilaterales hasta que lo consigamos. Y mientras, os hemos querido traer esta llave, que es mágica, y con la cual nosotros hemos podido abrir, entrar y recorrer vuestro centro, recordando así todos los momentos mágicos que hemos pasado con vosotros. Con esta llave queremos abrir vuestro corazón y llenarlo de esperanza, de ilusión y de paz. Os pedimos que pese a la adversidad que nos ha venido, no perdáis nunca la sonrisa. Ya nos despedimos, que tenemos mucho trabajo aún por delante en Tomelloso. Os prometemos volver el año próximo y abrazaros a cada uno con toda nuestra fuerza. Hasta entonces, cuidaos mucho, recibid todo nuestro cariño.